A ver, Swans, ¿qué me traes hoy aquí? ¿Qué me traes? Contarme. Nada, siniestro. Bueno, lo cuento. Te traemos cómo ha cambiado los porcentajes de favoritismo para los puestos de la liga. Es decir, para que se entienda, hay que mirar en función de los equipos cada fila y en función de la posición en cómo de cómo deberían quedar en la liga cada columna. Por ejemplo, esta imagen de aquí es lo que decía el Big Data de cómo deberían quedar los equipos en el inicio de temporada. Por ejemplo, ahí veis, si vemos el Real Madrid y la posición número uno, nos da, si no me equivoco, lo veo pequeño, un 86% de posibilidades de que el Madrid, a principio de temporada, según el Big Data, quedase primero. De que el Barça ganase la Liga, solo un 10%. Y si vemos esta misma tabla, pero actualizada a día de hoy, podemos ver cómo ha cambiado significativamente tanto las posibilidades del Madrid como del Barça. Fijaos, ahora mismo el Barça, que va colocado primero porque la Liga va primero, te dan de un 10% en apenas dos meses y poco que llevamos de competición, le cambian ya a un 40%, y el Madrid de un 86% le bajan a un 57%. O sea que en dos meses y medio, cómo ha cambiado todo el tema del Big Data. A mí me sorprende sobre todo el amplísimo favoritismo que le daban al Madrid en verano, 86%, es tremendo. Al Barça solo un 10% y ya va por un 40%. Y lo hablábamos nosotros el otro día en el canal, de que yo creo que la fecha límite que hay para que este orden definitivamente cambie puede ser el Clásico. O sea, si el Barça sale bien parado del Clásico, si gana seguro, y depende del resultado, pues también dependerán las sensaciones y todo, y si alguno se ha dejado más puntos por el camino. Pero si el Barça, por ejemplo, gana el Clásico, yo creo que esto ya cambiaría definitivamente y el Barça pasaría a ser, tanto para el Big Data como para la gente, favorito a la Liga. Es la fecha definitiva, ¿no? Ese Clásico, porque realmente, a ver, yendo el Barça primero, y sobre todo con las sensaciones de juego, puede llegar a sorprender incluso que solo tenga un 40, ¿no? Aún así le sigue sacando el Real Madrid 17,6 puntos. Por bastante, ejemplo. ¿No? Pero yo entiendo que igual, pues con las simulaciones y todo, el Real Madrid ha jugado muy mal y está solo 3 puntos del Barça, ¿no? Porque sinceramente yo al Barça, en cuanto a lo que es fútbol y juego, en este inicio de temporada es que le doy un sobresaliente clarísimo, igual un 9,25, un 9,5, ¿no? Por ese pinchazo contra los Osasuna. Y al Real Madrid es que igual le doy un 5,5, un 6, ¿no? Que es que el Barça le saca mínimo 3 puntos y pico de juego. Entonces igual tiene en cuenta eso también, ¿no? Y incluso el Madrid jugando mal, si gana el Clásico, adelanta al Barça. Por eso aún no se termina de decantar hacia el Barça. No sé si has visto llegar la última de Mbappé en Madrid. Este viaje a con Fernando Esteso y de eso, ¿no? A ver las suecas. Bueno, sobre todo en Francia ha generado bastante polémica, ¿eh? En Madrid diría que no tanto, pero en Francia se han mojeado un poco porque se borró, entre comillas, y casi sin las comillas, de la concentración con Francia y se filtraba desde Madrid que era para hacer una mini pretemporada, para ponerse a punto y tal. Y justamente el día que Francia estaba jugando contra Israel, estaba él en Suecia, pues se la pilló en una discoteca y... No, pero estaba haciendo la pretemporada porque Pintus le dijo que se fuera a Suecia, porque con el tema del clima y estas cosas, le iba a ir mejor para poder hacer allí la pretemporada durante 2 días en algunas salas, porque en esas salas hay un tipo de respiración muy importante donde va muy bien para acabar de recuperar de las lesiones. Es que no comprendéis. Falta conocimiento, tío. Las recuperaciones. Come de copa, ¿no? Claro. Estos días en Suecia. Come de copa, que es consejo médico, y en vez de plato, pues de copa, ¿no? Por las noches. A ver, en Francia, claro, es un tema un poco más de salsa rosa, pero en Francia está encabreadísimo, sobre todo porque es el capitán, está su equipo jugando y está en discotecas en Suecia, ¿no? Que al final, bueno, también hay mucho vinagrero, que parece que los futbolistas no pueden salir de fiesta y tener su vida privada, pero es verdad que con lo caliente que está Francia con él y todo, que se vaya a demostrar. La imagen, pues sobre todo porque es el capitán.
Yo entiendo lo que dices tú, de que al final pues los futbolistas salen de fiesta como salen también los jugadores, ¿qué? Pero en el momento en el que te has borrado de la selección, que te pillen en Suecia, o se supone que ibas a quedarte en Madrid para prepararte bien y para terminar de recuperarte la lesión, pues tampoco feo. Sí, sí, yo te lo puedo comprar, pero este debate lo hemos tenido en la, hemos tenido el debate en la reunión, ¿eh?, del programa hoy a las 10:30, donde para Biel, por ejemplo, era un escándalo esto que había pasado, y yo le he dicho, digo, puede ser una parte de escándalo por el lío de Francia, pero hostia, al final son días libres que en este caso, pues el jugador se quiere ir a Suecia, pues que se va a Suecia. ¿Qué ha sido Francisco Trincado? Pues ha tenido la mala leche de ser un Francisco Trincado y tendría que ser un poquito más inteligente, tanto él y su entorno, como para taparlo un poquito más. Al final hay muchos jugadores que hacen todo esto y que esta semana, por ejemplo, pues Barcelona está plagada de futbolistas de primera división o de jugadores que han estado, por ahí, que se vienen a Barcelona y vienen a pasar 3 días a Barcelona y estas cosas. Pero claro, también te digo, lesión no hay. Mbappé no está lesionado, por lo tanto, no tiene que quedarse haciendo un tratamiento. Jugó el partido antes del parón. El problema lo tiene, claro, es que los franceses andan calientes por todo el show, ¿no? Pero es que él no va a la convocatoria con Francia para hacer una pretemporada y ponerse a tono físico. Pero eso ¿quién lo contó? Bueno, yo creo que en general, ¿no? Sí, pero... No, yo ya hice con llegar, que al final a Madrid también le interesa deslizar un poco esa información de pretemporada, de tal, pero lo cierto sí que es verdad que Ancelotti ha dado libre desde jueves hasta el lunes a los futbolistas, y por eso supongo que el viaje... Mira, a mí me ha parecido a media mañana que esta noticia estaba abriendo la portada digital de algunos diarios, esta portada, ¿eh?, de lío con Mbappé, no sé qué, no sé cuántos. De golpe ha desaparecido la noticia de la portada. Sí, Marca ha habido un momento a primera hora de la mañana que estaba abriendo a tot gas con el tema este. Y de golpe, pues... ¡He sentido la llamada! Y hemos recogido y flash flash. Y ha sido un flash flash. Bueno, pues... Te digo, la noticia, seguro estoy revisando... En Marca ni siquiera... No, tiene que estar dentro, Joan, tiene que estar... Si tú vas... No. Estoy viendo en Madrid y yo... No, es imposible. Ya le han puesto selección. Es imposible. No. Es imposible que yo no entro en el apartado de Real Madrid y no encuentre esto. Llega al escudito del Madrid y yo no lo veo. Imposible. Imposible. No está. No lo den más puertas, no lo va a ver aquí. Me encanta. Bueno, ¿y eso de casa no qué es? Es que no está. No sé, desmiente su letra. Son idiotas. Muy bien. El tema es poner a Cristiano aquí un poco en su prime. Leído lo último. No, es imposible. Te digo más. Estoy revisando y en el AS tampoco existe. ¡Oh! ¡Hostias! Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.